perdido en pecado se vio. Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz. Ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. El día a la noche se cambia con él, Jesús es la luz del mundo. Y hasta la luz y a donde eres fiel, Jesús es la luz del mundo. Ven a la ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Soles ni lunas el cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Bendiciones, quiero saludar a la congregación, la casa de mi Señor, a mis hermanos y a los pastores. Mandarles un fuerte abrazo y muchos saludos y que Dios me les bendiga y sobre todo agradecerles por las oraciones que han hecho cuando mi madre estaba enferma por el COVID-19, esta enfermedad que ha estado arrasando por todo el mundo, pero nosotros como creyente confiamos en que todo es con un propósito de Dios y que Dios nos quiere unir en este momento, como lo ha hecho ahora, cuando mi madre estaba enferma, nos ha unido a nosotros como hermanos en oración, mediante la fe, creyendo en el nombre de Jesús, que se iba a sanar y así ha sido, porque hemos visto la poderosa mano de Dios en la vida de mi madre. Quiero agradecer a los pastores, a todos, espero conocerles pronto, que cuando se me dé la oportunidad de ir a Colombia, puedo ir a escuchar la palabra ahí en la congregación junto con ustedes y poder disfrutar de un momento como familia, que somos familia en Cristo Jesús y en Él somos una familia. Vale, les mando un fuerte abrazo, que Dios me les bendiga. Igualmente, cuando necesitan alguna oración, a que confían en mí, a que cuentan conmigo. Y nada, les amo en el amor de Cristo. Les mando un fuerte abrazo y que Dios me les bendiga. Saludos desde Madrid, España. Un fuerte abrazo. Y el llanto cesará.
Hermanos, hermanas, buenos días. Bienvenidos una vez más a este espacio, a esta transmisión donde podemos de alguna manera conectarnos los unos con los otros. Gracias por los que están escribiendo en el chat, por los que están saludando, dando los buenos días. Nos parece que este espacio para sentir que todos estamos juntos es importante. Así que un domingo más estamos reunidos como iglesia, en esto que es tan nuevo para nosotros, reunirnos desde la virtualidad, pero sabemos que hay una unidad mayor cuando los unos oramos por los otros y cuando los unos nos comunicamos con los otros a través de llamadas, de algún mensaje. Esta no es una misión de una sola persona o de un pequeño grupo de personas. Esta debería ser la intención de toda la iglesia, de conocer cómo están los demás hermanos. Si usted quiere conocer y acercarse un poco más a los demás hermanos de nuestra congregación, pídanos un directorio y se lo haremos llegar a casa para que usted pueda contactarse, pueda enviar un mensaje y pueda recibir también mensajes. Gracias al Señor por este domingo más como iglesia, la iglesia casa de mi Señor. Quiero comenzar hablándoles de una historia. El Señor tomó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y le prometió que lo llevaría a la tierra que fluía leche y miel. Durante 40 años el pueblo desobedeció una y otra vez, se rebeló, por lo que esa primera generación quedó en el desierto, murió en el desierto. Pero la segunda generación llegó y pudo ver cumplidas las promesas del Señor en la tierra de Canaán. Al entrar, el Señor les dijo que cruzaran por el río Jordán. Pero al ellos cruzar, vieron un milagro. Así como sus padres habían cruzado para llegar al desierto, habían cruzado el Mar Rojo, que había sido una forma en que Dios había liberado al pueblo de Israel de los soldados egipcios que los estaban persiguiendo. Ahora era una entrada triunfal, por decirlo así, del pueblo de Israel a la tierra que el Señor les había prometido. El Señor abrió el río Jordán y ellos pudieron cruzar en seco para que recordaran. Pero el Señor, como un buen pedagogo, él les dijo a los hijos de Israel, le dijo a Josué, específicamente, toma 12 hombres, uno de cada tribu, y cada hombre va a tomar una piedra y la van a llevar a algún lugar y allí van a hacer un monumento conmemorativo con estas 12 piedras. El propósito de Dios para que cuando sus hijos
es decir, las generaciones futuras, vieran esas piedras, ellos preguntaran, ¿qué pasó aquí? Y los padres pudieran contar las obras del Señor a las siguientes generaciones. ¿Quién era Israel como nación? ¿Y quién era Dios como el Dios de Israel? Y dice Josué capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que acabaron de cruzar de la manera que el Señor su Dios había hecho con el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que acabamos de cruzar, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa y para que teman al Señor su Dios todos los días. Y aquí encontramos la misión de Dios para su pueblo. El monumento conmemorativo era para que sus hijos, para proteger esa fe en las siguientes generaciones. Pero el monumento conmemorativo provocaría en los hijos de los hijos de los hijos de los israelitas que conocieran las obras del Señor. Esa fe producida provocaría en ellos una vida distinta, una vida que era distinta a la vida de las demás naciones, para que fueran diferentes. Y para que desde esa diferencia, para que desde esa singularidad o particularidad como nación, las demás naciones vieran a Dios en el pueblo de Israel. Y dice el Señor, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa y para que teman al Señor, su Dios, todos los días. Un libro que yo aconsejo, si usted lo puede conseguir, comprar, es La misión de Dios, de Christopher Wright. Me parece que es un libro que desarrolla el tema de la misión de Dios hacia su pueblo, el Israel en el Antiguo Testamento, pero la Iglesia en el Nuevo Testamento. Y esta misión lleva al pueblo a saber quién es como pueblo de Dios y a conocer quién es Dios a través de los tiempos. Pero dos capítulos antes del capítulo 4, encontramos una historia que nos parece ridícula, no porque esté en la Biblia, sino por los personajes de la Biblia. Los israelitas habían cruzado, ellos habían no solo cruzado el río Jordán, sino que habían sido protegidos milagrosamente durante 40 años en el desierto. El Señor les había provisto de alimento en el desierto. Ellos debían saber a estas alturas quién era Dios. Sin embargo, el mismo Josué teme y envía dos espías a Jericó, que era la primera ciudad en conquistar. Y estos dos espías, yo ya he hablado varias veces de este pasaje, estos dos espías llegan y son los dos espías más tontos tal vez en la historia contada. Y apenas llegan a Jericó, se meten en la casa de una prostituta, Rahab, y están temerosos. ¿Por qué? Porque los van a descubrir y llega a oídos del rey la noticia de que estos dos hombres israelitas están allá como espías. El rey envía a sus soldados para que los capturen en la casa de Rahab porque saben que entraron allá. Y Rahab entonces les dice, no, ellos se fueron de aquí hace rato y los soldados le obedecen a esta mujer. Es una ironía, es una burla en contra de todos los hombres de esa historia. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Y usted lo puede leer en Josué, el capítulo 2, versículos 9 hasta el 13. En estos versículos encontramos una de las declaraciones más grandes en todo el Antiguo Testamento. Y diría que casi en toda la Biblia, una de las declaraciones de fe, dichas no por ninguno de los dos espías, de los que se esperaría
que reaccionaran así, sino de la ramera de Rahab. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Por qué ellos no están viviendo como se les había dicho? Más adelante, la historia de Israel nos muestra, mostrada, presentada en la Biblia, que el pueblo de Israel falló en su misión. Ezequiel, el capítulo 36, nos presenta a un Israel que debía ser distinto a las demás naciones. Sin embargo, las demás naciones se burlan de Israel porque no han caminado en la ley del Señor y porque al ellos entorpecer el plan de Dios, el deseo de Dios, mejor aún, para su pueblo, a ellos comienza a irles mal y comienzan a ser disciplinados, formados por Dios a través de las pruebas, de la disciplina, y entonces todos los pueblos comienzan a menospreciar a Israel, y el Señor, por amor a su santo nombre, entonces restaura o promete la restauración para Israel. Israel fallando. ¿Y qué vemos a través de los profetas en el Antiguo Testamento? Que los profetas de Dios son encarcelados y son muertos. Y el Nuevo Testamento nos presenta a uno más grande que Moisés, a Jesús, quien busca a sus discípulos. La gente lo busca a él porque quería señales, porque quería milagros, pero no creyeron en él. El Señor buscó a un puñado de personas, los escogió, los llamó para que fueran sus discípulos. Y a estos discípulos suyos les dio unas valiosas enseñanzas. El primero de los 5 discursos que presenta Mateo, conocido como el Sermón del Monte en Mateo 5, les habla a los discípulos como Moisés les hablaba a los israelitas. Pero hay algo más grande aquí. Les da las bienaventuranzas y durante estas semanas hemos podido hablar un poco de ellas. Estas bienaventuranzas que son una manera contracultural de cómo el discípulo de Jesús vive, porque tiene una naturaleza distinta. Por eso es contracultural. Y el Señor les dice, entonces, en los versículos 12 al 16, gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y aquí Jesús hace la conexión con el Israel del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que no solo falló en su misión de ser distinto, sino que mató a los profetas que el Señor les enviaba. Y les dicen, a ustedes también los van a perseguir por mi causa. Y así como nos lo compartía el pastor Daniel Celis los 2 domingos anteriores, la bienaventuranza de ser perseguidos, pero de no ser provocadores de que esa persecución no sea la consecuencia de una provocación hecha por los cristianos, porque se les llama a una defensa de la fe, no a un ataque en contra de otras creencias. Y sigue diciendo el Señor, versículos 13 en adelante, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y aquí se recuerda la misión dada a Israel, que Israel falló en el Antiguo Pacto. Y aquí hay una nueva misión, es decir, las bienaventuranzas y todo el discurso del Sermón del Monte
es un recordatorio de cuál es la misión para el pueblo de Dios hoy, es decir, la iglesia. Y aquí hay dos analogías. La analogía de la sal y la analogía de la luz. El Señor pone estas dos ilustraciones. Y ustedes dicen, y les dice, ustedes son la sal. No dicen, ustedes deberían ser la sal. Porque las bienaventuranzas no son la lista de cosas que una persona debe cumplir para ser hijo de Dios. Y todo el discurso dado por Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo es el resultado de la vida de una persona que sigue a Jesús, que cree en Jesús. Y es por eso que el sermón finaliza con los dos cimientos. Aquel que oye estas cosas y las obedece, le compararé a este hombre que construyó su casa sobre la roca. Es decir, la vida del discípulo de Jesús que cree es esta, es así. Y es una vida que permanece. Y la primera comparación que hace el Señor, la primera analogía que utiliza es, ustedes son la sal de la tierra. Algunos sugieren que el Señor se refería a la sal del mar muerto, que según ellos perdía su sabor al poco tiempo de ser sacada. Y por eso dice, pero si la sal pierde su sabor. La sal en el primer siglo, todos sabían, pobres, ricos, campesinos y citadinos, conocían cuál era el uso de la sal. Entonces, no solamente daba el sabor a las comidas, sino que preservaba las comidas. Y entonces podríamos suponer que lo que está diciendo Jesús es, por un lado, el Evangelio de Jesús, la vida del reino, es una vida que da sabor. Es decir, que es distinta y causa impresión en los demás. El sabor a evangelio. Como dice un amigo mío, estas personas cristianas dan tan buen testimonio que son como una pastillita de Maggi que da sabor donde cae, donde llega. Es una vida tan distinta, una vida tan diferente a la común, que el testimonio alumbra los ojos de los demás. No es que caiga bien, es que se hace famosa, es que se conoce por ser diferente. Pero también, ¿será que el Señor está diciendo aquí que el Evangelio de Jesús o la vida del reino preserva a las personas de la podredumbre, de la descomposición del mundo? Y ustedes están de acuerdo conmigo en que a medida que vamos desarrollándonos como personas, a medida que vamos encontrando nuevas tecnologías y que vamos conociendo nuevas cosas, no nos volvemos mejores como sociedad, sino que de manera extraña vemos cómo la sociedad se descompone cada vez más. Y el Evangelio preserva. Y el discípulo de Jesús está llamado a preservar en medio de la descomposición social. A preservar moralmente una sociedad que se está corrompiendo. A preservar la familia. A preservar todo aquello que vemos que se está pudriendo. El Evangelio es la sal y la iglesia hoy es la sal. Así como esos primeros discípulos debían ser distintos, debían dar sabor, un sabor distinto a la sociedad en la que vivían. Una sociedad contaminada con la idolatría,
y con la violencia. Pero el Señor sigue diciendo no solamente preservar y dar sabor, sino ser luz. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre un candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres. Y hermanos, quiero aquí quedarme un momento para preguntarles a ustedes y para preguntarme en estos momentos a mí mismo, ¿cómo está siendo la vida del creyente de hoy ante el que no cree? Cada vez la sociedad va siendo más agnóstica. Nuestros hijos están en peligro de volverse agnósticos también, incluso ateos. ¿Por qué será? Y hermanos, no lo digo con una voz de juicio. Lo digo con dolor en mi corazón y con temor también. Porque yo tengo un hijo muy pequeño. Y lo que él va a saber de Jesús es lo que va a ver en sus papás cristianos. En la relación entre padres, pero en cómo es su papá y su mamá en la casa y fuera de ella. Me parece que hay una generación líquida que ha diluido demasiado el evangelio y parece que no hay una diferencia con el mundo. Y hay un peligro de que la iglesia de hoy esté diluyendo tanto el evangelio que se convierta en una moda ser cristiano. Y así como en el tiempo de Jesús, Él enseñó estas palabras a un pueblo de Israel que estaba sumido en la ignorancia de la religiosidad. Para quienes era más importante los ritos, el ir a ciertas horas y el cumplir con ciertos requisitos que el amar al prójimo. Y el Señor lo señala, señala la religiosidad de su tiempo. Y les dice a sus discípulos, tengan cuidado, porque esta gente que debería ser luz a las naciones está sumiendo en la ignorancia y en las tinieblas, en la densa oscuridad a los demás. Y nadie está viendo que hay una ciudad que alumbra, que hay una nación que alumbra en medio de la oscuridad. Cuando la luz se vuelve oscuridad. Y aquí me hago una pregunta a mí mismo. ¿Cómo me ven mis vecinos? ¿Cómo me ve el que trabaja conmigo? ¿Cómo me ven no solo mis compañeros afuera en la calle, sino mis amigos cristianos? ¿Cuál es mi testimonio? Y creo que el evangelio, si no se manifiesta a los demás, no sirve. El evangelio que solo se ve en las iglesias es una sal que ha perdido su sabor. El evangelio que funciona en las iglesias cerradas, con gente adentro, es una sal que ha perdido su sabor. No podemos ser cristianos de templos cerrados. La idea es ser cristianos de puertas abiertas para que la gente que no cree vea a Jesús en nuestra vida y vea a Jesús en nuestra iglesia. ¿Qué tanto están viendo a Jesús los que me conocen? Es un desafío. Porque si yo soy cristiano y si usted es cristiano, querido hermano, querida hermana, entonces todos los que están a su lado deben notar la diferencia. Y no es la diferencia en su ropa solamente, no es la diferencia en si usted se pone o no se pone.
Es la diferencia en una vida transformada por el Espíritu Santo. Es la diferencia de una vida que da amor cuando debería odiar, que da perdón cuando debería vengarse, que llora en medio de la dificultad, pero que también espera en medio de las lágrimas. Es una vida que depende de Cristo, no del bolsillo ni de la cuenta de ahorros. Es una vida en la que se manifiesta Jesucristo. Ustedes son la sal y ustedes son la luz. Ustedes deben preservar con su conducta. Y qué bueno que haya una generación de jóvenes cristianos que estén dispuestos a ser moralmente puros en medio de una sociedad inmoral. Qué bueno que los empresarios cristianos, que los dueños de negocios sean éticamente puros en medio de una sociedad corrupta. Y qué bueno que una iglesia pueda contagiarse de amor por los demás, de amor por el otro, por el que sufre, en una sociedad individualista. ¿Es Jesús su Señor? ¿Es Jesús el Rey de su vida? Que se le note. ¿Es Jesús mi Dios? ¿Es Jesús mi Señor? Se me va a notar. Porque Jesús cambia, Jesús transforma y Jesús es luz. Padre eterno, te doy gracias por tu preciosa palabra, que una vez más es compartida. Gracias porque a través de estas semanas hemos podido ver las bienaventuranzas, esa pequeña parte del enorme discurso, del preciosísimo discurso de Jesús en el Sermón del Monte. Gracias porque es nuestro decálogo. Es la forma en que podemos mirarnos al espejo y evaluar qué tan distintos somos. ¿Cuál es nuestro testimonio? Señor, yo te pido por cada persona que está escuchando o viendo en este momento. Qué bueno que nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, puedan llegar al conocimiento tuyo gracias a la forma en que vivimos, gracias a nuestras vidas transformadas, que sepan que hay algo distinto que ellos también quieren y que Jesús, tu Hijo, y tu Padre seas glorificado. Bendícenos en Jesucristo. Amén. Buenas, Iglesia, Casa de mi Señor. Queremos presentarle a la nueva integrante de nuestra familia, Sara Sofía Vesgarroso. Los saludamos desde México. Los amamos en el amor de Cristo y espero verlos pronto. Dios los bendiga. Buenos días, Iglesia. Hoy queremos compartir los anuncios de este domingo junto con mi hermana. Les saludamos y realmente los extrañamos. Esperamos que estén muy bien y extrañamos mucho verlos en la iglesia. Queremos iniciar los anuncios de hoy con un mensaje de solidaridad, enviando un abrazo muy especial a la familia Torres Torres y a la familia Torres Monsalve por la pérdida de la hermana Esperanza Monsalve, esposa del hermano Carlos Torres. Los saludamos especialmente a ustedes, queremos decirle que los recordamos con mucho cariño y oramos para que Dios los fortalezca en esta difícil situación. También seguimos orando por la familia de Luz María Castaño y la familia Sierra Márquez. Un abrazo de parte de toda la iglesia. Así es. Ahora bien, queremos saludar especialmente a los cumpleañeros de la semana pasada, es decir, la semana del 16 al 23 de mayo. En primer lugar está el hermano Héctor Andrés Gamboa, que cumplió años el 18 de mayo.
Después en Barranquilla el 19, el hermano Eduardo Uribe. El 20 cumplió años Valery Sofía Fuentes Peñaranda. Pudimos saludarla, tener una pequeña videollamada. Está muy grande, pudimos saludar a Aura y ese día tuvieron una pequeña reunión familiar muy especial. Desde aquí un saludo a toda la familia. Asimismo, el 20 de mayo en Bogotá, la esposa de Eudaldo Olivares, Lady Tatiana Lindarte, cumplió años. Y finalmente, el 21, Ramiro Andrés Jaimes cumplió años. Finalizamos la semana con el aniversario de bodas de los esposos Anderson Johnson, Daniel y Laurie en Guatemala, el 23. Un saludo especial para ellos. Y también queremos felicitar a los cumpleaños de la semana que viene. Hoy está cumpliendo años la hermana Fanny Márquez, si pueden felicitarla. También el 25, Lucas David Valencia. El 26, Sergio Rodríguez Jaimes. Y el 30, Nadia López y la hermana Gladys Pedraza. Un saludo muy especial a Nadia y a Julia en Fusagasugá. Ahora bien, queremos hablar de un logro muy especial para Jorge Medina, el esposo de Catherine Farfán, en Arauca, quien la semana pasada logró el grado como médico. Felicitaciones para él. Y también queremos felicitar especialmente tanto a Jorge como a Kate y a la familia Farfán Bustacara por la llegada de la bebé Lía Gabriela Medina Farfán. Nació en Arauca el 21 de mayo. Y felicitamos también la llegada de la nieta de la hermana Nubia, Verónica Valentina Valero Vargas. Un saludo muy especial para ambas familias. Estamos muy ansiosos de conocer a ambas bebés. Saludos y esperamos que estén muy bien.